El corazón es un campanario. De un pueblo a otro van en procesión los dulces nombres, las milagrosas imágenes. Todos los habitantes propagan a una voz sus fieles cantos y el eco de sus aires abre un río, porque nos guía el polvo que van dejando atrás los labios peregrinos. Hacia el filo de la noche enamorada se agolpan las plegarias. Quien invoca brilla, regenera sus huesos. Las flamas de la libertad amasan la presencia del espíritu ancestral, porque nos guía el polvo que va dejando atrás los labios peregrinos. El camino abierto cura. Di la paz a las benditas ánimas que llegaban con las palmas abiertas. Y el ángel del temblor, con alas afiladas, descendió hasta el fuego de los días. Arrodillada y descalza, deslumbrada, rendida, abrí los labios. De tanto ir preguntando, amén. Rocío al bicho y le prendió fuego. Santo remedio. Y ahí quedó el lobo todo desguazado, tirado.
había que cuidarlo unos días más. La abuela se lo llevó a su casa y ahí lo tuvo, dándole sus remedios, tronándole el pellejito de la espalda. ¿Quién sabe qué tanto le hizo? El caso es que la señora del hombre apareció en la plaza, bañadito, rasuradito, cambiado. No estaba tan peor, ¿no? Y hasta se acordó de su nombre. Dijo que se llamaba Ray Flores y que había viajado por quién sabe cuántos lugares. Se perdió sin dinero, sin saber ni dónde estaba. Pues tuvo que comer lo que encontró, hasta raíces, agua de los charcos tomó. Luego comenzó a flotar y perdió la memoria. ¿Quién sabe cómo fue de la meditación? Donde lo adoptaron como el rostro loco del pueblo. Y luego de ese día se sentaba en la plaza, así, rodeado de todo. Les contaba sus historias, unas aventuras increíbles. Así fue como Ray Florencio se convirtió en el primer cuentero de Mexicali.
La güera no alcanzaba a acaparar el agua de las goteras de su choza. ¿Cómo quería tener una casa grande así, de buen material, con altos cuartos para recibir a los enfermos? Por unos momentos se dejó ir en aquella ilusión, soñando con su casa. Cuando oyó que alguien la llamaba en el patio, ¡güera Lucina! ¡Güera Lucina! Era Tulio, el carpintero, que venía a buscarla porque su mujer estaba dando a luz. Y el parto venía bien complicado. Pero con sus habilidades, la abuela ayudó a nacer a una bebita tan rozagante que en lugar de llorar gritaba. Pero no era la única que gritaba. En el cuarto de al lado había otros 10 chamaquitos gritando y brincando como locos. Tulio no alcanzaba a tranquilizarlos en la abuela. Pues se tuvo que quedar a pasar ahí la noche porque el aguacero estaba cada vez peor. Las calles inundadas, árboles tirados. Ay, pero de dormir, nada, con tanto escándalo. En ese momento, la bebita pegó un grito tan agudo que se le clavó en el mero entrecejo a la abuela. En ese momento, ella recibió una revelación. ¿Quién quiere que le cuente una historia? A ver, ven para acá, chavos. Me van a sentar aquí, calladitos. Órale. Aquí se me sientan. Con tal de apaciguarlos, la abuela les contó un par de historias de las mil y una noche, con una gracia que los tenía embobados. Querían más y más y más historias. Ah, ¿quieren que les cuente más? Pues se me van a dormir ahorita, órale, a dormir ya. Mañana los espero en mi casa. A los pocos días comenzó a verse en Mexicalcingo una extraña escena. Todos los niños del pueblo iban cargando una piedra grande, pulida, rumbo a casa de la abuela Lucina. Y ahí ella lo recibía en su patio. Y les contaba las historias de las mil y una noche. Y tal como Sherezada, los dejaba en lo mero bueno del suspenso para que regresaran al día siguiente con su respectiva piedra. Antes del año, la güera ya había levantado dos cuartos con las piedras recolectadas por los niños. Y así siguió y siguió hasta que acabó de hacer su casa grande, de buen material, como la había soñado. Soy la curandera herida. Soy rama dolorosa y tronco hueco. Soy los pies de polvo. Soy abrazo amoroso. Cobija ajada y maltrecha, latigazo que cura aunque se aborrezca. Soy el mapa de hermosas cicatrices que honra la victoria de la esencia. Estoy llena de oídos que como bocas devoran los impulsos del universo. Voy sembrando estrellas en el día como si fueran mis hijas, soles nocturnos para que la luz nunca nos falte. Voy dando vueltas de viento fresco que enciende el fuego que cura. Lo tengo entre perfumes. Viven en mí las almas de los generosos, de los que confiaron y se entregaron al vértice de mis palabras. Voy sembrando sordos que no oigo. Pero a ti sí te escucho. Thank you.
Y se fue.
la soledad, se encontró a Salvador, que un tiempo atrás había vuelto a sembrar. Ella sonrió ante aquel horizonte frutal. Ahora el joven, con el ímpetu a flor de piel, viaja con la maleta, autónomo, firme, y una cobija para arroparse y no perder brújula del inicio del viaje. Eres tu celebración, tus cuatro rumbos, la frescura para alcanzar a ver las señales del camino. Eres tu vuelta en cruz, talismán, agua curativa. Eres tu vuelta en cruz, talismán, agua curativa. Eres tu vuelta en cruz, talismán, agua curativa. Viento que acumulo entre las piernas. Viento que me empuja a saborear todas las estaciones. Nos amarramos la falda. Tomamos la tierra, herencia que transita el dolor para iluminar. Cada vez que vuelvo, me habitas, sombra florida. Es puerta en cruz, talismán, agua curativa. Es puerta en cruz, talismán, agua curativa. Tanto grito,
y por supuesto también una que otra raspón. A ellos les gustaba irse a tirar al llano con la panza para arriba. Y allí, imaginar historias con las figuras que les regalaban las nubes. Marta, desde muy pequeña, vivía en un mundo de sabores. A ella le gustaba imaginar qué sabrían las nubes. Pensaba que tal vez como el algodón de azúcar, ese que se deshace en la boca, nada más ponerle la lengua encima. Un día estaban viendo las nubes, cuando vieron que tomaban forma de caballos y luego de carretas. Y enseguida se les apareció una caravana de gitanos real. Los amigos de Mago salieron corriendo despavoridos porque decían que los adultos y los gitanos tenían fama de drogachicos. La única que se quedó espiar con todo y el miedo fue Mago. Y allí estaba espiando detrás de unos matorrales como los recién llegados levantaban sus tiendas. Y que se llevan sus tazos. Así que tú quieres subir hasta las nubes. El corazón de Mago era un colibrí atrapado en su pequeño pecho que quería escapar, pero ella se había quedado como una piedra. El que la había espantado y además le leía el pensamiento. Era el muchacho más guapo que jamás se le hubiera visto. Todo en él, su mirada, su cabello, su sonrisa, su amor. Eran encantadores. Y lo mismo pensaba él de Mago. En poco tiempo se hicieron muy amigos y a ella se le pasó el susto. Mago regresó muchas veces al campamento de los gitanos. Le encantaba escuchar todas esas historias fascinantes. Y lo más divertido de todo era saborear aquellos postres tan extrañamente deliciosos, recostado en un montón de tapetes y cojines multicolores, mientras Mijailov tocaba el violín. Imposible no acabar bailando con esa música tan alegre. Además, todas esas historias de lugares extraños. ¡Qué fascinante! Ellos hicieron tan amigos que compartían todo, secretos, juegos. Y por supuesto iban juntos a ver las nubes. Un día, Mago se despertó con la cara hinchada como si fuera un sapo. Le habían dado papeles. Por supuesto que no quería que Mijailov las mirara en esas condiciones, entonces se escondía y hacía todo lo imposible, pero Mijailov insistió. Y también gracias a los cuidados de la abuela Lucina, ella se alivió bien pronto. El día que Mago se curó, estrenó vestido, porque era la fiesta del día. Y su mamá, doña Trini, había hecho tamales. Los tamales de doña Trini eran famosos en todos los pueblos amigos. Porque aquel aroma de los tamales se metía entre el cabello, entre las sonrisas, entre los sueños, entre la piel. La gente no hablaba de otra cosa, pensaba en nada más que en comer tamales. Cuando los probaban, se chupaban no solo sus dedos, unos a otros se chupaban los dedos. Mago convenció a doña Trini de que le regalara unos tamalitos para llevárselos de regalo a la familia de Mijailov. Y allí ya feliz con su regalo, con el llano cantando. Pero cuando llegó al lugar del campamento, solo encontró las rodadas de las carretas. El colibrí en su pecho se ahogaba. Cayó enferma de gravedad y nadie la pudo curar, ni siquiera la abuela Lucina. Entonces, tuvo que llamar a la mera mera, a la maestra de todas las curanderas, a doña Joaquina Hernández, que por cierto, era abuela de Mago. Ella tenía fama de gruñona, de amargada. Vivía sola en el monte allá en el ¿quién la puede ver? De su familia nadie. Solo en casos muy extremos como este. Cuando supo que su nieta estaba enferma, cerró su casa. Dejó todo y se fue a ver. Nieta y abuela se quedaron solas. Y enseguida se hicieron grandes amigas. No era cierto que doña Joaquina fuera tan gruñona. Se había ido del pueblo porque había mucha gente argüendera, chismosa. Y además, pues les gustaba maltratar a los niños. ¿Cómo no se iba a ir? Doña Joaquina la curó con sus remedios, pero sobre todo con su cariño. En pocos días, el colibrí en el pecho de Mago revoloteaba de nuevo, ligero y alegre. Ella quería llevarse a Mago a vivir a su casa para transmitirle todos sus conocimientos, todo lo que ella sabía de las hierbas, de la tierra, de los ungüentos. Entonces Mago estaba bien feliz, pero doña Trini, su mamá, no la dejó ir.
aunque sí le llegó a pasar algunos de sus conocimientos. Y de esos, algunos me llegaron a mí, porque Mago era mi madre. Me hubiera gustado saber más. Ahora platico con las plantas y siento que ellas me transmiten el saber de mis ancestros. Disuelta en dar a luz, cumplo una edad de raspaviento. En el río de mi envoltura navega la furia de carnes que se alondran. Soy mujer porque tengo sueños que me abren. Soy mujer por la suerte del amor. Soy mujer por la forma en que me nace el mundo entero. Soy mujer porque tengo sueños que me abren. Soy mujer por la suerte del amor. Soy mujer por la forma en que me nace el mundo entero.